¿Cómo estamos? Estos días de frío, mirad lo que tenemos. Hemos echado un kilo de garbanzos en remojo. Anoche lo echamos. Con agua calentita. Un poquito de sal. Siempre el agua caliente para que no se nos encalle. Y mirad, vamos a hacer unos garbanzos guisados con chorizo. Y mirad qué panceta. ¿Eh? Eso es un espectáculo de panceta, ¿eh? Hay más carne que tocino. Vamos a echar. Y mirad, es gordita. Hay como dos dedos de gorda cortada, ¿vale? Y pues eso, vamos a hacerlo con chorizo que hemos cogido. Un chorizo de sarta normal y el de atrás es picante. Ahí, a ver, que no lo veis bien. Un par de huesos de jamón. Un huesecito de espinazo. Bueno, eso de material vale por ahí. Y luego vamos a echar verdurita, que es un pimiento rojo, un pimiento verde, un puerro, una cebollita, un par de zanahorias. Y luego mirad, las especies. Unos granitos de pimienta, una hojita de laurel, dos cayenitas para que pique un poquito y una cucharadita de pimentón dulce. Dulce, que si lo echamos picante lo mismo va a picar demasiado. Luego al final, cuando tengamos todo cocido y hervido, le vamos a echar un poquito de tomate frito. No lo echamos al principio por si acaso se nos agarra. Mirad, vamos a usar la silbadora. Hemos esperado que el agua cueza. Una vez que el agua cueza, vamos a echar los garbanzos y vamos a echar todo junto. Especias, pimentón, todo junto, ¿vale? Esperamos a que levante otra vez. Y una vez que levante, le vamos a dar 50 minutos silbando. Luego vamos a destapar y vamos a cortar todo el material. Le pasaremos la verdura por la batidora y por un chino. Y ponemos a punto de sal. Y a comer. Ay, se me olvidó deciros, un chorrito de aceite de oliva también. ¿Vale? Pues venga, vamos a por ello. Bueno, chicos, como siempre se nos olvida algo, los dos tomates, que no lo he dicho ni lo he puesto, le echamos dos tomatitos. Ay, mirad cómo nos ha quedado la perola, pues como siempre, hasta arriba. ¿Vale? Chorrito de aceite de oliva. Le hemos echado un pelín de sal, no mucha. Porque como hemos echado la panceta iba salada, el hueso de espinazo, el hueso de jamón, luego cuando abramos lo ponemos a punto de sal bien, ¿vale? Ya os he dicho, en cuanto empiece a hervir, tapamos y 50 minutos, ¿vale? Y venga, ahora continuamos con el vídeo. Ahí lo tenemos ya, después de los 50 minutos. Venga, vamos a sacar la verdura. Le voy a dar un poquito de batidora y se la añadimos por el chino. Y voy a sacar también el chorizo y la panceta para cortarla. ¿Vale? Venga, ahora seguimos, chavales. Bueno, mirad, chicos, el chorizo normal, el chorizo picante, mirad la panceta. ¿Eh? ¡Qué pintaza! Vale. Eso lo metes en media barra pan, lo estrujas y hala con ello. ¿Vale? Y mirad. Mirad los garbancitos como los tenemos. ¿Eh? Madre mía. ¿Veis? Ahí lo tenemos. De esto te puedes comer un camión. Venga, voy a partir la panceta, el choricito y todo eso. Lo voy a meter dentro. Emplatamos. Y a comer. ¿Eh? ¿Qué producto? Producto. No, no sé yo si será ibérico. No creo que llegue a ibérico, pero. Madre mía, han cortado un cacho bien bueno, bien bueno. Vale, venga, seguimos, chavales. Bueno, chicos, ya están cocidos los garbanzos, lo hemos partido todo, lo hemos levantado para ponerlo a punto de sal y es el momento que le vamos a echar el tomate frito. Si tuvierais salsa de tomate, pues mejor. Pero bueno, tenemos ese tomatillo, lo cocemos 10 minutillos más, con cuidado porque el tomate lo puede agarrar y ya lo tendríamos, nos iríamos a comer. Mirad los garbanzos. Bueno, bien dentro. Ah, se me ha olvidado deciros qué garbanzos he comprado.
Los he comprado, me vais a echar la bronca, en Cal Mercadona, pero bueno, es que son muy buenos. Pone origen español, valen 2,60 y están espectaculares. Garbanzo lechoso, que yo el que uso es el lechoso, ¿vale? Bueno, chicos, yo creo que esto ya está terminado, está mascado. Cocerlo 10 minutos y se acabó. Bueno, chavales, ya lo tenemos emplatado. Mirad qué platazo, ¿eh? ¿Eh? Garbanzo, fijaros la panceta ahí en todo lo alto. Mirad. Chorizo, ¿eh? Espectacular. Bueno, chicos, pues ya sabéis, platazo para el invierno, para el frío. Esto, te pones un plato de esto y entras en calor. Así que ahí andamos. Venga, seguimos con los vídeos. Bueno, ya sabéis, hay que suscribirse al canal, dar a los likes, ¿eh? Pasárselo a la gente para tener más suscriptores, vamos. Mirad, ¿no? Es que es alucinante la panceta esa. Madre mía, comió un camión. Bueno, chavales, pues nada, un saludo a todos. Muchas gracias por seguir los vídeos, por verlos. Y venga, vamos a por el siguiente.